Un camionero lorquino ha sido detenido en Albacete cuando transportaba 640 kilos de hachís y van camuflados entre la carga legal de verduras. El hombre de 44 años, detenido por agredir y abusar sexualmente de su hijastra durante 7 años, se encuentra en libertad provisional. La jueza del caso también le ha impuesto una orden de alejamiento hacia la víctima. El consejero de Agua y Agricultura, Francisco Jodar, ha visitado esta mañana las obras que se están realizando en la pedanía lorquina de La Paca. El objetivo es poder aprovechar al máximo las aguas pluviales. Ya están aquí los Reyes Magos de Oriente. Sus majestades llegaron esta mañana a la estación de Sutuyena de Lorca. Durante todo el día de hoy han estado atendiendo a cientos de niños. Buenas noches y bienvenidos al espacio informativo de Comarcal Televisión. Detenido un transportista lorquino de mercancías que viajaba desde Lorca hasta Francia con 640 kilos de hachís camuflados entre la carga legal. La Policía Nacional, tras un seguimiento desde la Ciudad del Sol, consiguió interceptar el camión en la provincia de Albacete. Se ha producido a la detención del ciudadano lorquino de 40 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. En la inspección llevada a cabo entre la carga legal de verduras, los efectivos policiales hallaron varios fardos que contenían sustancia estupefaciente, concretamente hachís. En concreto, la carga de droga alcanzó un peso aproximado de 640 kilos. Además, se procedió a la incautación de la cabeza tractora y del remolque empleado por el traslado de la droga. Mientras, la mercancía legal de verduras, producto perecedero donde se escondían los fardos de droga, fue entregado a la ONG de Cáritas. El varón boliviano de 44 años que abusó durante 7 años de su hijastra en Águilas, tras ser detenido y pasar a disposición judicial, se encuentra en libertad provisional. La jueza además le ha impuesto una orden de alejamiento hacia la víctima. Y es que al parecer, además de la denuncia por supuestos malos tratos que presentó la madre antes de volver a su país de origen, existía una denuncia previa por supuestos abusos sexuales también a la hermana mayor de la víctima. Fue cuando la joven tenía 15 años el momento en el que su padrastro empezó a agredir y a abusar sexualmente de ella, por lo que ha vivido 7 años de calvario. Fue el pasado día de Navidad cuando finalmente la joven decidió denunciar los hechos en el puesto de la Guardia Civil de Águilas. La víctima, una joven de solo 23 años, está ahora cuidando de sus hermanos menores, mientras que el presunto agresor se encuentra en libertad y a la espera de juicio. Y precisamente por casos como este, la Consejería de Familia e Igualdad cuenta con un servicio de atención psicológica a menores expuestos a violencia de género. Hoy ha anunciado que se amplía a 4 municipios más, uno de ellos Águilas. En total ya son 15 los municipios que prestan esta atención a los niños, garantizando así su derecho a una vida libre de violencia. Lorca, Totana y ahora también Águilas son algunos de ellos. Este recurso, cuya sede está en Murcia, es pionero en España y presta apoyo psicológico a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, que hayan estado expuestos o que hayan sufrido directamente estas situaciones. Desde 2008, la comunidad subvenciona este servicio, por el que han pasado un total de 866 menores. Y la sequía que ha dejado el pasado 2017 ha provocado que los agricultores de la región se vean obligados a demandar medidas. Necesitan aprovechar todo el agua posible y algunos ya empiezan a ver los resultados. El consejero de Agua y Agricultura, Francisco Jodar, ha visitado esta mañana La Paca para visitar unas obras a favor de la comunidad de regantes de Campo Alto. La comunidad de regantes de Campo Alto ya ve cumplida la primera parte de la que podrá ser la solución a la falta de agua que, como en el resto de la región, ha preocupado durante todo el pasado 2017. Un año donde la sequía ha sido la principal preocupación de todos los agricultores. Pues las necesidades que tenemos básicas, que aquí no hay agua de otro tipo, solamente tenemos agua de pozos con una salinidad altísima. Creemos que esta actuación que se está haciendo va a beneficiar, bueno, aproximadamente cuando se terminen todas las obras podemos conseguir una cantidad aproximadamente de unos 180.000 metros de agua que se pueda usar. La comunidad ha invertido en esta primera fase más de 30.000 euros y es que la prioridad para la consejería es ayudar a los regantes a utilizar todo el agua posible.
puede aportar un caudal anual aproximadamente de unos 30.000 metros cúbicos al año, dependiendo de la pluviometría, pero no solamente esto, sino que este agua sirve para mezclar después con el agua de pozos, que es de una calidad deficiente. La mezcla pues daría una mezcla idónea para el regadío. El principal objetivo de estas obras es el aprovechamiento de las aguas pluviales, para así evitar malgastar una sola gota de agua. Esto entra dentro de la filosofía del gobierno regional de aprovechar hasta la última gota de agua. En ello pues tenemos ya fama en toda Europa. Se espera poner en marcha cuanto antes la segunda fase de estas actuaciones. Hace poco les contábamos que la región de Murcia estaba atendiendo a una media de 1.000 personas en servicio de urgencias debido a la epidemia de gripe. En Lorca no es menos y por ello el PSOE ha querido denunciar la situación al límite que se vive en los hospitales. Marisol Sánchez, portavoz del Grupo Socialista, culpa al Gobierno regional de cerrar en plena hora de frío y onda epidémica de gripe el Centro de Salud Lorca-La Viña en horario de tardes. Alerta del incremento en el número de personas atendidas en el municipio en un 20 y un 30% de media, tanto en el Centro de Salud de Sutuyena como en el Hospital General Rafael Méndez. En los últimos días, además, se han alcanzado picos de atención de más de 300 personas en un solo día, cuando lo habitual oscila entre los 150 y 200, y todo ello, insiste, con el mismo personal. Marisol Sánchez demanda al Gobierno regional que invierta en personal sanitario de forma inmediata. Exigimos, en primer lugar, que cumplan sus promesas, que inviertan en personal. Personal médico, personal sanitario, personal auxiliar, personal de celadores, personal de administrativo, personal. El sistema sanitario de la región de Murcia adolece de profesionales. Los que hay están saturados, al borde de sus capacidades personales y físicas. Y agradecemos de manera encomiable el trabajo que realizan, la labor que hacen, porque no es una cuestión de hacer churros, es que atienden personas, personas que vienen con unas patologías. E Izquierda Unida, por su parte, lanza un primer mensaje al nuevo responsable del IMUSA y también concejal Juan Francisco Martínez sobre la situación que se vive en los barrios altos de Lorca. Según el portavoz de este grupo municipal, Pedro Sosa, si el centro de la ciudad presenta deficiencias de limpieza viaria y solares muy descuidados en materia de limpieza, la situación en los barrios altos es extrema. Asegura que la basura se debe contar por toneladas que se acumulan en multitud de solares. Enumera al Calvario, San Pedro, Santa María, San Juan y San Cristóbal como los barrios más afectados. Izquierda Unida demanda intensificar la labor de vigilancia para la identificación y sanción de quienes se dedican a llenar de basura estas parcelas. Sosa pide a Juan Francisco Martínez que aplique la mano dura que ha anunciado en sus primeros días al frente del IMUSA. Hay un incumplimiento flagrante por parte de esta administración de lo que es la ordenanza municipal que viene a regular a qué hora debemos de tirar la basura a los contenedores, que no se deben de depositar la basura en solares y claro, nos llama poderosamente la atención de que denuncia tras denuncia, y esto ya es un hecho muy recurrente y que verdaderamente nos fastidia el tener que estar dando ruedas de prensa constantemente para denunciar estas cuestiones, porque hay una cosa que sí que debe hacer el equipo de gobierno y es cumplir las ordenanzas, y si no las cumplen o no las hacen cumplir, pues lógicamente es que no valen para estar sentados en estos escaños donde estamos ahora mismo. Y cambiamos de tema porque ya se conoce el fallo de los concursos de belenes que cada año organiza la Asociación Belenista de Lorca. De nuevo este año el nacimiento de la Iglesia San José de Coí ha sido el galardonado con el primer premio en la categoría de instituciones religiosas, ocupando el segundo puesto el de la parroquia de Santa Gertrudis. Por su parte, el Instituto Príncipe de Asturias ha recibido el primer premio de belenes escolares y el Colegio San Fernando el segundo galardón. El mejor nacimiento de las asociaciones lorquinas ha sido el del Centro Social de Personas Mayores, mientras que el belén familiar más destacado este año ha sido el de la familia Simón Martínez.
La entrega de premios y diplomas a estos belenes, escaparates y tarjetas navideñas se llevó a cabo ayer en el Aula de Cultura de Caja Murcia de Lorca. Dentro del acto se entregó también el Trofeo San Francisco a Juan Francisco Gómez Romera y el Galardón Belenista del Año a Eduardo Sánchez Carrasco. Y ya se ha celebrado la cabalgata de los Reyes Magos en Lorca, y es que sus majestades de Oriente han llegado esta mañana a la Ciudad del Sol en tren. Han venido cargados de ilusión, llegando a la estación de Subullena, lugar en el que les esperaban un millar de personas, tras lo que se han desplazado en coches clásicos hasta la Plaza de España, donde han sido recibidos en la sala de cabildos del Ayuntamiento por el alcalde Fulgencio Gil. En el balcón del Ayuntamiento, sus majestades se han dirigido a los presentes para anunciarles que serán generosos con los lorquinos más pequeños. Después han estado recibiendo las últimas cartas y fotografiándose con todos los niños que lo solicitaran. En la cabalgata, que acaba de finalizar, han desfilado 7 carrozas, más de 400 figurantes, grupos de baile, multitud de personajes infantiles, música, animación, además de 4 espectáculos de mucha fantasía. En total se han repartido más de 7 toneladas de caramelos. Y los niños lorquinos también tuvieron ayer actividades, y es que antes de dar la bienvenida a los Reyes Magos degustaron una chocolatada, como ya es habitual, en la Plaza de Colón. Decenas de niños disfrutaron de esta bebida caliente antes de entregar sus cartas a los pajes de sus majestades. Ya solo queda esperar a mañana para ver si finalmente han acertado con todos esos juguetes. Por último, el Ayuntamiento recuerda a los vecinos de La Viña que este sábado no se celebrará el mercado semanal al ser Día de Reyes. Una decisión que ha correspondido a los propios vendedores, que han estimado oportuno la cancelación del mismo por ser una fecha especialmente familiar. Según la edil de Plazas y Mercados, Mari Carmen Ruiz, este mercado volverá a la normalidad el próximo sábado en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que así todos los lorquinos que lo deseen puedan realizar sus compras en los más de 60 puestos con los que cuenta. Cabe destacar que esta actividad comercial se lleva realizando semanalmente desde el año 2013. Y pasamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para este fin de semana. Y este fin de semana sí que regresa el invierno. Se mantendrán los cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones ocasionales el sábado. Vientos del oeste o suroeste y temperaturas en descenso generalizado. Las máximas serán de 12 grados y las mínimas de 2. Toca volver a sacar los abrigos. Y os mostramos ahora los planes de nuestra agenda sociocultural, enfocados, como no, a los Reyes Magos. Mañana, tras abrir todos los regalos, os recomendamos acudir al Auto de los Reyes Magos de Aledo, una fiesta que seguro ya todos conocerán y que se lleva celebrando ininterrumpidamente desde 1702, una representación de la llegada de sus majestades reconocida a nivel nacional. Y la misa del Día de Reyes se celebrará, como es tradición, mañana en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Puerto Lumbreras. Contará con el acompañamiento del grupo de coros y danzas Virgen del Rosario. Por último, el domingo se representará en Águilas una ruta teatralizada por todo el municipio que arrancará a las 10:30 de la mañana en la oficina de turismo. Y esto es todo por hoy. Les dejamos ahora, como cada noche, con la información deportiva de la mano de José Ángel Ayala. Pueden seguir toda la información a través de nuestra página de Facebook Comarcal TV. Buenas noches y que pasen un feliz Día de Reyes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, viernes 5 de enero de 2018. Bienvenidos en esta noche mágica de Reyes Magos a conocer la última hora del deporte en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Una última hora que se centra en el Lorca Fútbol Club, equipo que mañana va a partir rumbo a Sevilla para jugar ante el Sevilla Atlético el domingo a las 12 de la mañana en la ciudad deportiva hispalense. El equipo de Fabri González se ha ejercitado esta mañana una vez más en el anexo al José Miñarro, pendiente precisamente de ese partido al que llega con la baja segura de Adán Gurdiel y con la seria duda de Cristian Bustos, el jugador alicantino que sigue con problemas en la clavícula y que es posible que viaje pero que no juegue. La cita ante el filial hispalense es un partido importante para los blanquiazules, ya que en caso de lograr la victoria se engancharían a la zona de salvación, que ahora mismo la tienen a 5 puntos. Fabri no ha desvelado muchas cosas de su sistema de juego, pero sí ha indicado que el objetivo será salir fuertes desde atrás. También ha indicado que ve muchas cosas importantes en los delanteros del conjunto blanquiazul. El técnico gallego, que no ha querido meter presión a sus jugadores, porque ha dicho que meter presión sería añadir un enemigo más al conjunto lorquino. Sí, es un partido importante, pero a ver si me explico bien. Nosotros no podemos meter dentro del grupo, bajo mi punto de vista, en este momento, la presión psicológica de la necesidad imperiosa de ganar. Porque eso sería, bajo mi pensamiento, un rival añadido a mayores de todos los que hay en la competición. Bastante claro, las declaraciones del técnico gallego. Como les decimos, mañana a las 12 partirá el equipo rumbo a la capital hispalense. Antes, ayer, estuvieron algunos jugadores del conjunto lorquino repartiendo sonrisas y regalos del conjunto blanquiazul en los niños enfermos que están en el hospital Rafael Méndez. Es el caso de Cristian Bustos, Merentiel, AP y Molo. Los cuatro jugadores estuvieron visitando a todos los niños que están ingresados durante estos días en el hospital Rafael Méndez y les hicieron un reparto de camisetas, gorros, llaveros, pins y otros obsequios a los más pequeños de la casa, que estos días importantes no los pueden pasar en sus domicilios. Miguel Merentiel, el delantero. Arrancaron sonrisa los jugadores del conjunto blanquiazul y se olvidaron del fútbol por unos momentos, como indicaba Cristian Bustos. Sobre todo hoy importante, ¿no? Hay que aparcar un poco lo deportivo. Al final, en estas fechas es importante sacar a los niños una sonrisa y bueno, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Pues ahí estaban las declaraciones del jugador alicantino. Y hablando de jugadores del conjunto blanquiazul, tenemos que hablar ahora mismo de Rafael Fernández de Chumbi, porque será operado el delantero del conjunto lorquino el próximo 8 de enero. Se le va a realizar una artroscopia para ver el alcance verdadero que tiene de la lesión una vez que recayó en el partido amistoso jugado antes de final de 2017 con el filial. El doctor Francisco Martínez analizará en esa artroscopia el estado real de la rodilla de Chumbi y va a proceder a reparar, en caso de que lo haya, algún ligamento roto. Después de la operación se va a informar del estado de la misma y del tiempo definitivo de recuperación del delantero lorquino. Y en cuanto al mercado invernal, tenemos que seguir hablando de las posibles salidas. Ayer le preguntábamos al central almeriense Molo cuál es su situación. Dice que él ahora mismo solo se centra en ayudar al equipo y que no está escuchando ofertas. Yo tengo los cinco sentidos puestos en seguir aquí, la misma ilusión, e insisto en que tampoco tengo ninguna noticia del club ese al respecto. Entonces, muy ilusionado por intentar dar la vuelta a esta situación. Creo que aquí se empezó un proyecto el año pasado súper bonito, que hicimos cosas importantes. Tenemos que hablar también de la llegada de los niños chinos de la Academia de Genbao a Lorca. Esta misma mañana han realizado el primer entrenamiento, lo han hecho en el anexo al Mundial 82. Y esta tarde, desde las 4:30, han jugado un partido amistoso ante el juvenil de Nacional del Lorca Club de Fútbol Base, que entrena Francisco Lorca. Estarán durante 40 días en la Ciudad del Sol, estarán hospedados en un centro y hotel de la ciudad y durante 40 días van a realizar diferentes sesiones de trabajo. Esta mañana esa sesión de entrenamiento la han realizado bajo la atenta mirada del presidente del conjunto blanquiazul, Xu Genbao. Y bajamos un peldaño, tenemos que hablar de Segunda División B y de la cita importante que tiene el Club de Fútbol Lorca Deportiva el próximo domingo 5 de la tarde ante el Real Betis B. El equipo lorquino llega con muchas bajas en su plantel. Recuerden que han salido varios jugadores, como es el caso de Mauricio Alonso, Cañadas, que se ha retirado, de Francis Roldán y el último de Maui. El conjunto lorquino necesita 3 puntos para seguir enganchado a la zona de salvación, que ahora mismo la tiene a 12 puntos. El técnico Mario Simón esta mañana ha indicado en rueda de prensa que está ultimando
mando y quiere que lleguen cuanto antes los refuerzos, ya que ahora mismo tan solo tiene 18 jugadores. Se quieren reforzar además las zonas del centro del campo, de la defensa y de la punta de ataque. El técnico lorquino también ha indicado que ha hablado con algunos de los jugadores para decirle que no van a contar minutos y que se pueden buscar una salida. La duda para este partido es Britos y Sergio Rodríguez, que llegan disponibles pero sin ritmo de competición después de haber superado sus respectivas lesiones. Mario Simón, el técnico manchego, precisamente hablaba de ese partido ante el Betis B del domingo. Es un equipo filial, pues sabemos un poco pues cómo son estos equipos que son capaces de ganar, pues en este caso al líder, como pasó, y luego perder o tener errores pues puntuales. Sí que es verdad que es un equipo con muchísima calidad en la zona de arriba, con futbolistas pues que ya alternan pues entrenamientos y partidos con el primer equipo en primera división, y que sabemos pues que ahí es donde está su verdadero peligro. Pues. Juan Arcas y Fenol serán las bajas por lesión para ese partido. Y cerramos con tercera división, cerramos con el Águilas, que este próximo domingo a las 12 y cuarto de la mañana jugará ante Real Murcia Imperial. Lo hará en el campus universitario de Espinardo, y los de Gaspar Campillo necesitan una victoria para engancharse de nuevo a la zona de playoff de ascenso. El conjunto aguileño llega después de un final 2017 bastante irregular, donde encadenaron 5 jornadas sin conocer la victoria. El conjunto aguileño necesita 3 puntos ante un rival directo como es el Real Murcia Imperial para cambiar su dinámica y sobre todo para ver que los refuerzos están aportando al equipo aguileño. Pues esto es lo más destacado que nos deja el deporte en esta jornada. Especial, como decimos, mágica, la llegada de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Nosotros regresamos el próximo lunes con mucha más información deportiva en Comarcal Deportes. Esta noche, tempranito, a la cama, y sean buenos, que los Reyes Magos tienen que dejar muchos regalos. Que disfruten del fin de semana.